Ya no se realizarán más ampliaciones. El 7 de abril será el único plazo que tendrán los representantes de la empresa de transportes en Trubapi para ponerse a derecho con lo que respecta al plan regulador de rutas. Esta mañana en privado se reunieron la alcaldesa piurana y los representantes del consorcio Grau, quienes venían exigiéndole a la autoridad edil no ampliar los plazos a la empresa en Trubapi. Un acuerdo donde ella ya aceptó que a partir hasta el 7 les da plazo, más ya no. El día 8 se ha comprometido a enviarle la carta notarial recibiendo el contrato y el día 9 nos estamos reuniendo de nuevo para conversar, para ver si ya nos adjudica la ruta nosotros. Esto si es que no cumplen hasta el 7 de la Entrubapi, si no cumplen hasta el 7. Pero ya quedó, y dice que también ya les ha dicho que hasta el día 7 tienen plazo. Si no, el día 8 ya está que les cursa la carta notarial rescindiendo el contrato. Según el presidente del consorcio Grau, Alberto Briceño, indicó que la alcaldesa Ruby Rodríguez se ha comprometido en no brindar ampliación alguna, y si la empresa en Trubapi no cumple en ponerse a derecho hasta el 7 de abril, se le enviará una carta notarial rescindiendo el contrato. Esta desorganización, o sea, yo siempre llamo la unificación, y hoy en día ya con ellos hemos logrado esto, una unificación. En caso de que en Trubapi no cumpla con nosotros, nos unificamos los verdaderos propietarios, Y asumimos el reto para que la ruta no quede en abandono. Asumimos el reto de renovar nuestras unidades, como siempre yo lo vengo diciendo, por el bien de nuestro pueblo de La Unión y Piura, que ya merece un servicio de calidad y sobre todo orden. El socio de la empresa de transportes en Trubapi, Santos Bayona, informó que si hasta el 7 de abril no cumple con renovar la flota de buses, se unificarán con los representantes del consorcio Grau.